El solsticio de invierno es el momento en que el sol está más lejos de la tierra, donde el día es más corto y la noche más larga. El 23 de junio, cuando comienza a anochecer, se realiza una ceremonia mágica para celebrar y honrar este proceso natural. Para muchos pasa desapercibido, pero para el pueblo mapuche se celebra el Año Nuevo. Huetripantu o Buñol Tripantu, ambas denominaciones se usan para nombrar al Año Nuevo. Sin embargo, Huetripantu en su traducción literal significa Año Nuevo, mientras que Buñol Tripantu, vuelta o retorno del sol. La filosofía mapuche abraza la naturaleza como parte inherente de su identidad, por lo que así como la naturaleza tiene ciclos, los humanos también pasamos por ellos. Nosotros este mes de junio celebramos nuestro año mapuche y a través del solsticio de invierno alcanzamos nuestro mayor esplendor, donde se renuevan todas las fuerzas de nuestra naturaleza, donde comienza un nuevo ciclo de vida para la tierra. Siempre en la vida hay ciclos y nuestra naturaleza, nuestra madre también tiene sus ciclos de todo. Todo empieza ahí en su siembra, en su brote, en su cosecha. Y el pueblo mapuche se representa mucho porque es un grupo muy respetado hacia la tierra. Ahora mismo viene el Huetripantu, que el Huetripantu es el inicio de un año nuevo, donde se empiezan a preparar los terrenos, donde nuestras gallinas empiezan a cambiar de pluma, empiezan a poner, de saber cuándo se cortaba un árbol, cuándo se plantaba un árbol, por qué se cortaba, por qué se plantaba un árbol. Entonces la cosmovisión mapuche, no solo mapuche, muchas cosas, todo lo natural es la cosmovisión mapuche. El tiempo mapuche no es una sucesión lineal, es un tiempo cíclico, en que las actividades cotidianas dependen del tiempo y el espacio. El guillatún, las cosechas y las siembras, entre otros, dependen de las fases del sol y la luna. Esta concepción del tiempo como cambio de ciclo lleva a aceptar y respetar el ritmo de la naturaleza. No se puede acelerar ni retrasar sus procesos. Las comunidades mapuches se reúnen en este día sagrado de celebración desde la puesta del sol hasta después del amanecer a compartir reflexiones, alimentos y ceremonias para renovar el compromiso con su historia y su territorio. Cada comunidad lo celebra un tanto distinto. Algunos recuerdan a sus antepasados, otros aprovechan la oportunidad para celebrar en comunidad, otros realizan ceremonias como el guillipún. Cuando llega la noche, todos se reúnen en torno al cutral, al fuego, tanto chachay, papay como pichiqueche, y de personas de todas las edades. Y los más adultos transmiten sus conocimientos a los más pequeños, su timún, su raquiduán, en torno a este nuevo ciclo que comienza, la renovación de las nuevas energías. En la noche se comienza a tener en Utrán conversación y también se hace burrún, baile, también se hace un cantún, que son cantos mapuches. Cuando llega la mañana, muchas personas antiguamente y actualmente en muchas comunidades se van a bañar al río para renovar la energía. El Huetripantu trae un nuevo ciclo de lluvias. Un ciclo en donde la renovación de las energías en general de la naturaleza comienzan nuevamente y el sol comienza nuevamente a salir. Kumei Huetripantu. Buen año nuevo. Chaltumay. Me hice querer por una mujer, una linda mujer.